Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ana y si has llegado a este vídeo por casualidad, pues te invito a que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Por aquí abajo te dejo mis redes sociales donde más estoy, es en Instagram, 21Buttons, Vinted, Yom, etc. Pero aquí os dejo todas por si os interesa mirar un poquito pues las cosas que hago día a día y demás. Si has llegado a este vídeo por casualidad y te gusta este tipo de música, pues seguro que en mi Instagram os van a gustar las cositas que subo, porque normalmente subo fotos con música de este estilo, etcétera, porque me gusta mucho. Así que pues eso. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo reaccionando a las nuevas canciones que ha sacado Bad Bunny, que no salieron en el CD anterior de Yo hago lo que me da la gana, que es top. Y había visto un montón de vídeos de este estilo de reaccionando a CDs y demás, y como Bad Bunny me encanta, bueno, si me conocéis sabéis que el reggaetón me gusta muchísimo. Cuando empezó Bad Bunny con el trap y demás, pues también me empezó a enganchar, y cuando empezó a sacar canciones de reggaetón, pues me gustó mucho, mucho. Y nada, me encantan. A ver si Lunay saca un nuevo CD, porque me encanta Lunay, y a ver si puedo hacer otro vídeo de reaccionando, porque es que me encanta. Pero bueno, Bad Bunny también está en el top ahí de los cantantes así reggaetoneros que más me gustan. Y como he visto que mucha gente ha subido reacción a CDs y demás de Bad Bunny, pues digo, venga va, pues voy a animarme yo también. Además vi que Andrei Flu también lo hizo y me gustó un montón. No sé si habrá hecho este ahora nuevo, pero bueno, que os paséis por su canal porque es maravilloso y me encanta. Y seguro que lo ha hecho porque a ella le encanta todo esto y el baile y demás, es una máquina. Y pues eso, que me gustó mucho y digo, venga, voy a animarme y lo hago yo también, así cambio un poquito de contenido en el canal. Hace tiempo subí música, vídeos de música. Quería cambiar un poquito, no solo hablar de belleza y cosas así. Y pues que me encanta, la música me flipa y este estilo musical es el que más me gusta. Todo el mundo lo sabe que me conoce. Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo y nada, si os interesa, pues quedaos a verlo. Primero quiero comentar el CD anterior que sacó Bad Bunny, que es el de, bueno, voy a abrir Spotify, ¿vale? Lo primero. Que es el de Yo hago lo que me da la gana. La verdad que todo el mundo, no lo escuché en el momento en el que salió, sino a los 2 o 3 días después, y todo el mundo me decía que era un pedazo de CD que había hecho con colaboraciones muy buenas y que estaba genial, que las canciones es que, mirad, o sea, esta es mi lista de, bueno, lo que más escucho, a ver si se enfoca, no sé si lo veréis, pero bueno, todo es reggaetón. Ahí está el CD Bad Bunny, el antiguo. Bueno, no es el antiguo, es el último, pero bueno, es que, pues eso, buenas tardes, todo lo que escucho es bailar reggaetón, pegado, yo hago lo que me da la gana, Kevin Roldán, Suave, La Cama Remix, o sea, pues yo me encanta el reggaetón y pues solo escucho esto. El disco de Bad Bunny que sacó este de Yo hago lo que me da la gana, me pareció cuando lo escuché un discazo, es increíble. O sea, las canciones que más me gustan, para que veáis un poco el estilo de ritmos a lo mejor que a mí me gustan más, son las canciones de La Difícil, me flipa, Yo perreo sola también, Safaera, yo creo que es la que más me gusta, y la de Una vez con Mora me encanta. Esa canción me encanta, no es tan caña a lo mejor como las otras, pero tiene un ritmo muy chulo y me flipa muchísimo. O sea que esas son las 4 canciones que más me gustan del CD de Yo hago lo que me da la gana. Así que nada, vamos a investigar, voy a meterme, que se llama, creo que las que no salieron. He visto un montón de gente que está subiendo historias, pero no he puesto el sonido porque no quiero escuchar, vale. Las que no iban a salir, ¿vale? Vamos a meternos a ver cuántas son, ¿vale? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues para ser las que no iban a salir, son un montón. Madre mía, estoy viendo ya cosas que me están flipando. Vale, voy a buscarlo en YouTube porque seguro, como yo no tengo el Spotify Premium, se me van saltando unas otras. A ver si Bad Bunny ha subido todas a su cuenta. Pues sí que en YouTube las tenemos aquí. Pues vamos a escuchar la primera y os voy a dar mi opinión mientras la vamos escuchando. Si ella sale, la primera. Bueno, empieza lentita, a ver qué pasa. Parece trap, ¿no? A ver. Trap, vale. Esto mola. Vale, o sea, el ritmo este me recuerda a las típicas canciones de intro
que meten muchos artistas en la primera canción, así un poco para marcar territorio, no sé, me recuerda así mucho, final así lentito y demás. Me recordaba así mucho a las canciones de trap y obviamente ha sido trap, pero puedo decir que no va a ser de mis favoritas del CD, la verdad, porque yo me decanto muchísimo más por el reggaetón, así que vamos a seguir escuchando, pero bueno, le voy a dar un 7, es cañera, está bien, pero bueno. Vale, la siguiente yo creo que me va a gustar porque se llama Más de una cita y es de Bad Bunny con Zion y Lennox, que el ritmo que tienen las canciones de Zion y Lennox me encanta. La primera canción, eso, dura 2 minutos 23 segundos, por lo menos en YouTube sale eso, y pues eso, me recuerda a una canción así muy de intro para marcar un poco de territorio de las canciones que van a venir después, con la esencia que tiene Bad Bunny de trap. Así que bueno, vamos a escuchar la que os he dicho, que es que seguro que esta me va a encantar, ya veremos a ver. Bueno, la intro me encanta, me recuerda a Zion y Lennox total. Tiene buena pinta. Tiene que romper dentro de nada seguro. Buah, esta me va a gustar. Uf. Tiene muy buena pinta, ¿verdad? Como aquí la letra, ¿eh? No es que me la sepa, es que está ahí. Sabía que me iba a gustar. Temazo. Esta canción va a pegar seguro que en las discotecas porque... ¡Ah! ¡Uf! Que viene el vapone. Uy, mola. A ver. Me gusta de esta parte. Esta parte mola también un montón. Uf, lentito aquí, qué bien. A ver. Y ahora va a romper seguro, ya verás. Ah, pues no. Es que está acabando, va a acabar lento. ¡Qué buena! ¡Madre mía! Me ha gustado mogollón. Me recuerda mogollón al CD que sacó Bad Bunny de Yo hago lo que me da la gana. Y... ¡buah! Es que está sacando temazos. Cuando llegó la segunda canción, que es la de la difícil, que empezó a romper súper fuerte, pues me recuerda igual. No sé, me parece un temazo. Es que yo cuando he visto ya la colaboración con Zion y Lennox, sabía que iba a ser redón y sabía que iba a petar. Y me encanta. Uf, qué canción más chula. Pues esta le voy a dar un 9. Quiero escuchar las demás, a ver si hay alguna más top. Si no, le voy a subir la nota porque me gusta mucho. A ver, vamos a pasar a Bye, me fui, que está solo de Bad Bunny. Tiene pinta de trap también el inicio. Venga, vamos a ver. A ver. Lentita. Me recuerda al estilo de Amorfoda, más o menos, a ver, así, lentitas, tal, a ver. Parece que va a romper dentro de poco, vamos a ver. Lentita, bueno, para mí esto es lento. Se pone nostálgico aquí, la verdad, en esta canción. Lentita, así, rollo trap. Vaya. Las partes que rompen son así. Ya no hay más partes que rompen. Es más sentimental, la veo. Vale, ya está acabando. Lo que me estoy dando cuenta es de las canciones de Bad Bunny, él solo, salvo en el... Bueno, de momento, en este CD estoy viendo que son más de trap. En el otro CD sí que metía más caña. Estoy viendo que están siendo más intensas, pero en el sentido de como más sentimentales, no tanto de perreo. Le doy un 6 sobre 10. No me convencen. A ver, me gusta el trap si es muy trap, pero así lentito y demás, no me gustan demasiado. Vamos a pasar a la siguiente, que es con Yandel. Esta seguro que va a ser reggaetón a full, espero no equivocarme. Y se llama Canción con Yandel, así, tal cual. A ver la intro. Así como un poco futurista se oye, vamos a ver. Ella es la que me encanta,
Uf, la noto sensual, a ver. Uf, a ver, a ver. Esta parte mola, a ver. Uf, lenta para mi gusto. Es que yo soy más cañera, a ver. Uf, esto. Uy, esa parte me va a molar. Uy, que viene el Bad Bunny. Lentita. Ay, qué bonita esta parte, me gusta. Está chula, me gusta. Pero no es muy de mi estilo, ¿vale? A ver si acaba. Esperaba que acabara así, la verdad. Me esperaba una canción muchísimo más de reggaetón al estar con Yandel, no sé por qué. Pero bueno, vale, que no pasa nada. Está bien, está muy chula. Me gustan un montón de partes que se pone así como más sentimental. No se vio como más sentimental este CD, no sé por qué. Es mi opinión, es lo que me parece a mí. Espero que las siguientes canciones no me defrauden, pero de momento parece que me está gustando más el otro CD que sacó hace poco. Así que bueno, le voy a poner un 7 a esta canción. Bueno, la siguiente se llama Para Romperla y esta sinceramente creo que va a ser buena, va a ser cañera, así que vamos a ponerla. Empieza tela, es así. Buah, la base está chula, fácil de cantar. El Don Omar. Buah, esta sí, Madre mía, con el Don Omar. Pedazo colaboración que ha hecho. Buah. Me encanta el estribillo. Esta va a sonar, A ver, a ver, a ver. Que viene, que viene. Va bonito, Esa frase, qué buena. Para romperla. Está acabando, a ver. Muy buena esta. Me mola. Pero para porque va a salir ya la siguiente. A ver, esta temazo también. O sea, es que a mí las que son cañeras me encantan. Así que esta le voy a poner otro 9. Me parece un temazo. No sabía que iba a colaborar con Don Omar porque no lo he visto en el título. Me ha encantado. O sea, que de momento las que más me gustan son Para Romperla y Más de una cita con Zion y Lennox. Y ahora vamos a pasar una, que es que ya me está dando taquicardia al corazón, porque es que estoy viendo que está colaborando con Nicky Jam. Que Nicky Jam para mí es lo máximo. O sea, que si saca Nicky Jam otro CD, lo haré. O sea, lo haré, lo reaccionaré a él, porque es que Nicky Jam, Lunay y Bad Bunny son los que más me gustan. Vamos a darle al play. Tiene que romper ahora. Mi Nicky Jam. Qué chula. Ya me equivoco. Buena también. ¿Vale?
qué buena es. ¿Es de reggaetón? Ahora, ahora, a ver, ahora. ¡Madre! Yo no me esperaba esto. ¡Qué bueno! El Nicky Jam de antes, el antiguo. ¡Oh! Dios, es que es la mejor esta. El Nicky Jam antiguo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y esto ahora? ¿Qué es esto? Pensaba que iba a romper y se ha acabado. ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? O sea, ¿esto qué es? O sea, he flipado. De verdad. O sea, tengo el corazón a mí. No me inspiraba para nada el Nicky Jam antiguo. O sea, me he recordado a la canción de Entre sábanas blancas. Madre mía, esta es la 10. O sea, esta es la 10. De momento, 10 esta. Buah, es que sabía que no me iba a defraudar la de Nicky Jam. Dios, qué temazo. Buah. Vamos a la siguiente, que se llama Bendiciones. Y creo que es de Bad Bunny solo, porque no pone nada más. Y se llama la otra Bad con Nicky. O sea, Bad con Nicky es tela. Vamos a pasar a Bendiciones. Madre mía. Me gusta cómo empieza, ¿vale? Eso sí, a ver. Estoy aquí. Me gusta, me gusta. Dando las gracias. ¡Qué bien! ¡Qué buen rollo esta canción! ¡Mola! Del virus ha dicho, ¿eh? ¡Ostras! Está bien esta canción, ¿eh? Cambiado de ritmo aquí. Buah, está chula, ¿eh? Pensaba que era como una canción de dar las gracias, que Dios os bendiga por todas las cosas buenas que me estáis aportando, etcétera, etcétera. Pero cuando he visto que empezaba a hablar del tema del virus y tal, me ha molado muchísimo. El ritmo, ya os digo, que no es de mis favoritos. He empezado a escuchar que estaba hablando del tema virus y todo, que quería el bien para todos y demás. No sé, me ha gustado muchísimo el buen rollo que estaba transmitiendo con la canción. Y ya no solo de lo del virus, sino que también estaba hablando pues en plan terremotos y cosas así. No sé, me ha gustado mucho, canción muy de buen rollo y me ha molado. Y por eso le voy a dar un 9. Felicitaciones, Bad Bunny, porque me ha gustado mucho esta canción. ¿Cómo se siente remix con Jay Cortez, que es la canción original de él? Así que vamos a ver este remix. Tira adentro, tú vas enfrente. Venga, que va a romper ya. A ver. Eso es. Buena, ¿eh? Está. Sabía eso. Chulo esto, ¿eh? Cuerpo fuera de la calle, ¿sabes? Yo tengo la ruta. Cerita como Karol G, pero le gusta maleante los ríos. Santo en tu brazo, va pa' casa, que yo te lleno el tanque de gaso. Pensaba que iba a decir la de Zafaera. Baja para abajo, que yo te rompo todo. Me está gustando, pero voy a dar un 8, creo. A ver, vamos a ver, ¿eh? Va a acabar ya, o sea que, a ver. Ahora dirá lo de Bad Bunny y ella, imagino, a ver. ¿O no? Oh, no lo ha dicho. Me ha faltado ahí el Bad Bunny y ella. Vale, pues eso, me ha gustado, muy chula, rompedora en algunos puntos, pero lo de un 8. Creo que nos quedan solo 3 canciones. Bueno, esta era un remix de la de Jay Cortez, o sea que ya la conocemos. Pero bueno, el remix mola, está chuli. Así que bueno, vamos a mirar las que nos quedan. Ronca Freestyle viene a continuación. Una intro que me suena a otra de Sucede antes. Trap.
dura poquito. Parecerá como la de la intro. Está marcando un buen freestyle, ¿eh? Se lo veo. Uf, yo hago lo que me da la gana, dicho. Bueno, por lo que he estado escuchando y demás, bueno, y he estado leyendo en artículos, no sé si será verdad o qué, pero pone que este celo ha sacado en una semana desde su casa. Si es así, me parece top. El freestyle que se ha marcado me ha molado mucho, ha hecho una referencia así como al coronavirus también, muchas referencias a Dios y más. Para mi gusto, pues ya os digo, no es una canción de mi estilo, entonces le voy a dar un 7, pero está muy bien. A los que le gusten el freestyle y las canciones de trap, nos queda la última canción, ¿vale? Vamos a ver. En casita, feat. Gabriela. Imagino que por el título será algo como Quédate en casa o algo así, alguna canción referente también al coronavirus. Vamos a escuchar. Muy ochentera, este. A ver. De corona. Ahora despierto hasta las 6 todo el día jugando play. Está cabrón ser yo. En la fila un viejito se da el mayo. Quiero que el virus se vaya como roce yo. Virus, estaba claro. Y lo quiero usar. El concierto tuve que cancelar. Oh. Eso no me ha molado nada. Venga, a ver la Gabriela. Venga, que va a acabar, a ver qué pasa ahora. Que es la última canción. Hace como de la tele, a ver. ¿Eso qué significa? ¿Que es el nuevo título de la próxima, o sea, del próximo CD? ¿Cómo era? ¿Viva el perreo? Pues espero que haya mucho perreo en tus nuevos CD, la verdad. Espero sinceramente. Porque las canciones de perreo que has sacado son una pasada. Las de trap obviamente también están muy chulas. Y esta última le voy a dar un 7. Hay algunas cosas que no me molan demasiado, pero bueno, está muy guay que sea una canción así un poco más dedicada pues como a la gente joven, ¿no? Para que se quede en casa y que no incumpla las normas, que se están viendo en las noticias mil cosas de gente ahí haciendo botellones y cosas así. O sea que está muy bien que le mande un mensaje a la juventud, porque Bad Bunny es una persona muy influyente y que tiene mucha gente que le está viendo y que le está escuchando, entonces está muy bien. Yo por lo menos, por lo que he escuchado, hay tres canciones a las que hace una alusión al coronavirus. Esta última pues es muy hardcore, porque se dedica prácticamente a hablar todo el tiempo del coronavirus. Así que nada, esas son mis notas. Las canciones que más me han gustado son las más reggaetoneras. Las del trap ya os he dicho que están muy chulas, pero yo soy más de reggaetón, entonces me han flipado. Y la de Nicky Jam es que es la mejor para mí. O sea, es la mejor, mejor, mejor. La de Zion y Lennox también está muy bien. Y la de Don Omar, muy chula. Pero yo creo que la de Nicky Jam es que es top. Es lo máximo. Bueno, ratoncillos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Obviamente me saltará el copyright, pero bueno, no pasa nada, quiero cambiar un poco. Me apetecía un montón grabarlo así, escuchándolo en directo con vosotros. Dejadme abajo un comentario si queréis que os grabe más vídeos de este estilo, reaccionando a CDs. Y nada, que Bad Bunny saca más CDs, que nos encantan y nos has alegrado las cuarentena, porque vamos, es lo más. Nada, que os mando un besazo enorme, dadle a me gusta al vídeo si es así, y que os mando un besito muy muy fuerte, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.